A continuación les presentamos la editorial del senador Javier Nared. Estos campeones del deporte no se rinden, entrenan a diario para estar físicamente preparados para enfrentar la vida y los retos deportivos del año, como el Campeonato Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas en Medellín. Nosotros entrenamos todos los días de lunes a viernes en el Polideportivo de la Alameda y en el Polideportivo de Buenos Aires, de 5 a 7. Pues el entrenamiento ha sido, es algo que venimos ya hace 10 años, más o menos, que lleva el club, pero yo particularmente tengo un año larguito. Nosotros en el momento somos 10 integrantes y el profesor. Contar con el apoyo de Luis Fernando Ocampo Chiri desde hace más de 7 años ha sido fundamental para ellos. Chiri nos ha apoyado hace por ahí 8 años, un apoyo incondicionalmente, de cuando es candidato, cuando ha sido concejal, ha estado siempre pendiente de nosotros en lo que más nos pueda colaborar. Cada 8 días nos visita en nuestros entrenos, dialoga con nosotros y comparte mucho con nosotros. La vida lo sensibilizó de pronto un poco con su problema de discapacidad, que a pesar pues quedó normal, pero pues yo creo que donde llegue a montar esta persona a la alcaldía, realmente por muchas cosas sería muy bueno para la discapacidad, porque es una persona que es muy colaboradora, muy pendiente de la discapacidad. En todo lo que pueda él colaborar, le brinda tanto a los discapacitados como a las personas también. Chiri, quien también vivió una etapa de su vida en silla de ruedas, les ha brindado su apoyo desde entonces y procura promover la participación de sus amigos en las competencias deportivas. Bueno, son personas que conocí ya hace cerca de 7 años, y desde ese momento hemos entablado una gran amistad. Son unas personas supremamente significativas para una sociedad. Son unos berracos, como decimos nosotros. Y pues vine simplemente a desearles mucha suerte en el torneo nacional que se realizará en Medellín. Se han realizado muchas actividades, desde ventas de rifas hasta hacer tamales. Y en todas esas actividades se ha tratado de recoger el dinero para complementar la inscripción y los viáticos de lo que necesita para esa competencia. Han recibido el apoyo del INDER también, hay que reconocerlo. Pero estos muchachos en realidad son personas muy significativas y muy importantes para nuestra sociedad. Chiri opina que esos deportistas necesitan todo el apoyo para surgir y representar por todo lo alto a Tuluá. Porque no son personas discapacitadas, son personas con condiciones diferentes que en realidad son más valiosas y más tremendos para trabajar que nosotros. Son personas que día a día, con su esfuerzo, tratan de salir adelante y de mantenerse dentro de una sociedad que a veces los hace aparte. Son personas que son especiales hoy, pero que no son discapacitados. Son personas supremamente importantes y con capacidades superiores a las nuestras. Con el apoyo de Chiri y llenos de confianza en sí mismos, seguros de haberse preparado bien, los deportistas esperan regresar de Medellín con el triunfo entre sus manos.